¿Cómo está? Qué gusto saludarles. Tiempo de economía, para eso estamos juntos en esta emisión. Presentamos nuestros titulares, primeras imágenes, informaciones destacadas. En Venezuela, una movilización multitudinaria en la ciudad capital. Se escuchaba, PDVSA no se entrega, PDVSA no se negocia. Así se oía en esta movilización en defensa de la industria petrolera nacional ante pretensiones de volver al entreguismo y también para rechazar las últimas sanciones estadounidenses. El camino incierto y excepcional del Brexit, ¿qué marca? ¿Qué es lo nuevo? ¿Reino Unido podría quedar sin dulces alemanes una vez se materialice la separación? Sí, así literalmente, no en sentido figurado. El análisis hoy en nuestro expediente económico nos lleva a hablar de la economía española y particularmente del sector sanidad. Indicadores y qué hay más allá, se lo presentamos cuando abramos nuestro expediente. Iniciamos. Trabajadores petroleros de Venezuela rechazaron la víspera sanciones estadounidenses o medidas restrictivas de este gobierno contra la estatal venezolana PDVSA y el intento de robo de su filial Citgo, con sede en Estados Unidos. Este jueves, miles de trabajadores, como muestran las imágenes, salieron a las calles de la capital para manifestar su descontento hacia el robo a través de sanciones unilaterales e ilegales impuestas por el gobierno de Estados Unidos. ¿Y el robo de qué? De un recurso estratégico, petróleo. La movilización contó con la presencia del titular de esta cartera, presidente también de la estatal PDVSA, Manuel Quevedo, y estuvo también en la tarima central la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez. Y ambos coincidían en algo. La autoproclamación del opositor Juan Guaidó no es otra cosa que una excusa para robar el petróleo venezolano, para adoptar medidas restrictivas de parte de Estados Unidos y seguir cercando a Venezuela, pero se escuchaba muy claro en esa movilización, no vamos a permitir que nos arrebaten PDVSA, estaremos en las calles en defensa. Pretenden ahogar a PDVSA y han pedido que el crudo que nosotros enviemos para los Estados Unidos le depositemos en las cuentas del irresponsable autoproclamado del Guaidó irresponsable. ¿Cuántos votos sacó ese señor? ¿Lo vamos a permitir? Que escuchen los Estados Unidos, no lo vamos a permitir. Presidente Nicolás Maduro Moro, en protección de los recursos del pueblo, ha ordenado barco que sea cargado con crudo venezolano antes del zarpe. Aquí no hay punto de venta, aquí hay cash, se tiene que cancelar antes de dejar el tierra sagrada de Bolívar. No lo vamos a permitir, no lo vamos a permitir. Para salir tienen que pagar el petróleo. No se lo quieren llevar, muy bien, gracias, lo destinaremos a otros mercados. Para eso tenemos aliados chinos, rusos, empresas en la India, a otras partes del mundo. China invariable a favor del diálogo nacional. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Chen Shuang, lo decía de la manera que sigue. Los dos países han estado cooperando de manera pragmática durante mucho tiempo. Aplicaron los principios de igualdad, beneficio mutuo, desarrollo común y comercialización. Es totalmente legal y conforme. No importa cómo cambie la situación, nada de esto se dañará en absoluto. La parte china continuará promoviendo los intercambios y la cooperación con Venezuela en diversas áreas basadas en los principios de igualdad, beneficio mutuo, cooperación ganadora y desarrollo común. China mantiene una comunicación estrecha con todas las partes de diferentes maneras sobre la situación en Venezuela. También estamos dispuestos a reunirnos con todas las partes a medio camino y crear condiciones favorables para la resolución apropiada del problema venezolano a través de esfuerzos conjuntos, e instar a la paz y promover el diálogo. En Nicaragua, en la última década, la producción agropecuaria ha crecido exponencialmente. Así lo afirmó el ministro agropecuario Edward Centeno. Entre 2007 y 2018, la producción en ese sector promedió un alza global de 76% a nivel nacional.
El funcionario señala que la prueba de esta cifra se puede palpar a través del abastecimiento en los diferentes mercados. El gobierno nicaragüense ha logrado mantener el ritmo del crecimiento agropecuario al monitorear de manera permanente casi 7.000 unidades de producción de todo el país. Además, el ministerio comparte conocimientos y tecnologías a los 127.000 productores del país. En el transcurso de 2019, el gobierno seguirá de cerca el trabajo con productos de especial impacto como café, granos básicos, ganado bovino y hortalizas. La Estatal de Petróleo Chilena anunció el despido de trabajadores en distintas reparticiones del país. La Empresa Nacional de Petróleo, conocida por su sigla como ENAT, informó que despedirá a unos 370 empleados, una decisión que había sido comunicada a fines de 2018 cuando se informó la crisis que sufre la compañía por 5.100 millones de dólares en pérdidas. El presidente del sindicato de ENAT Refinería Hualpén, Iván Montes, calificó como aberrante los despidos que corresponden al 10% del personal de la planta. Asimismo, el vocero sindical explicó que no han descartado ninguna opción de movilización, ya que el tema de ENAT no se resuelve con los despidos. A la vuelta, hablamos de ese camino incierto y excepcional hacia el Brexit, hacia la separación de Reino Unido del bloque comunitario. Pausa y ya venimos. Estamos de vuelta. Información destacada más allá de fronteras en materia económica. El pueblo de Reino Unido está preocupado por el impacto del Brexit, pero también los residentes cercanos a la frontera entre República de Irlanda e Irlanda del Norte, quienes temen por sus empleos, aduana y flujo local económico. Mucha gente ahora está preocupada por los empleos y por comprar cosas de Inglaterra, y eso, ya sabes, porque tienes que pagar las aduanas. Sabes que van a pagar muchos impuestos y eso. Eso les va a costar una fortuna, ya saben. Entonces, temen que ahora se pierdan empleos y eso. Nadie quiere una frontera dura. Nadie quiere una frontera suave. Nadie quiere ninguna frontera. ¿Cuál es el punto de tener el acuerdo de Viernes Santo? La paz se hizo hace 20 años y luego ellos solo iban a ir y hacerlo todo. Iremos y pondremos otra frontera, otra vez, 20 años después, debido a algo con la Unión Europea e Inglaterra. Solo quieren lanzar una frontera así. Esta corriente que aquí ve detrás de mí es la frontera entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte, Gran Bretaña. Y hasta ahora nunca ha habido un problema, porque todos somos parte de Europa. Y ahora con los votos que se han realizado. En el momento en que se habla de Brexit, si el Reino Unido abandona Europa, será una frontera europea. Será la frontera entre Europa y Reino Unido, y eso en sí mismo causará serios problemas para mí y serios para todos en el área. Bueno, y se dice también que Reino Unido quedará sin dulces alemanes una vez entrada en vigencia la separación de la Unión Europea, si es que se concreta a finales de marzo, como está previsto en principio. Habrá que ver cómo continúa la hoja de ruta. Bueno, los minoristas advierten que la mercancía podría quedarse en las aduanas o comenzar a escasear, que puedan también subir los precios y perder clientela, es decir, que baje la demanda. Los dulces exportados tienen un valor de 919 millones de dólares hacia Reino Unido y emplean 3.000 trabajadores cada año. O sea, esta industria genera
unas 3.000 plazas de trabajo por año. Así que esto representa para las finanzas alemanas también un ingreso importante. Distintos expertos afirman que las grandes preocupaciones se centran justo en eso, desempleo y posible disminución de ventas. Por supuesto, el Brexit afectará a nosotros, porque muchas marcas son marcas privadas en el Reino Unido y producen en el continente. Se volverán más caras y también el envío fácil al Reino Unido cambiará, lo que es negativo. Las experiencias deben incrementarse, lo que podría significar también que la frescura del producto puede verse perjudicada porque lleva más tiempo en la aduana. Eso no es bueno. Tenemos fronteras libres en Europa. Eso es lo que queríamos. El Brexit es un tema muy importante para nosotros. Tenemos nuestro país de importación más grande en Gran Bretaña y el Brexit nos afectará mucho, dependiendo de las decisiones que se tomen. Creo que desde una perspectiva británica todavía estamos negociando. Creo que lo que estamos esperando es la claridad en el acuerdo con Brexit. Es muy importante que empecemos a tener esa claridad, porque eso es algo que las empresas necesitan. En tan corto espacio de tiempo, desde ahora hasta fines de marzo, es realmente importante que el gobierno siga adelante y nos brinde la información que necesitamos para poder planificar el futuro. En India, el gobierno de Narendra Modi anunció presupuesto para pequeños agricultores y un plan de pensiones para los trabajadores de este sector. El ministro de Finanzas, Piyush Goyal, anunció en un discurso reciente una serie de iniciativas adoptadas por el gobierno de Narendra desde 2014 para la ejecución del proyecto La Nueva India para 2022. El enfoque está puesto en 10 áreas que van desde desarrollo social, infraestructura, agricultura, hasta pensiones. Entre los anuncios principales está la exención del impuesto sobre la renta en salarios individuales de hasta 5 rupias por año, beneficiando a unos 3 millones de personas de escasos ingresos y jubilados incluidos. Casi 100 millones de trabajadores en el sector informal recibirían una pensión mensual de 3.000 rupias después de la jubilación a partir de los 60 años de edad. Cada agricultor recibirá 6.000 rupias anuales y se le pagará directamente en su cuenta bancaria. Esta última decisión beneficiará a 12 millones de trabajadores de este sector, agricultura. Los contribuyentes individuales que tengan ingresos anuales gravables hasta de 5 millones rupias, $7,142, obtendrán el reembolso fiscal completo. Este presupuesto es muy bueno para las personas de clase media. Este presupuesto es muy bueno para el crecimiento de la economía, el crecimiento del país. Muy buen presupuesto para los agricultores y las personas más bajas de la economía. No hay segundo pensamiento sobre eso. Es un buen paso para parte del gobierno aumentar el límite de extensión de impuestos. Esto ahorrará muchos impuestos para la clase asalariada. Y esto definitivamente ayudará al gobierno para las próximas elecciones en 2019. Vamos de una vez a nuestra mesa de trabajo. Nos toca hacer una pausa, pero les anticipo que a la vuelta veremos cómo está la sanidad en España. ¿Hay indicadores y qué hay más allá de esas cifras? Lo presentamos en nuestro expediente. Ya volvemos. Se abre nuestro expediente. Ciertamente ha habido una recuperación de la economía española, tal y como reflejan la gran mayoría de los indicadores. Crecimiento del Producto Interior Bruto, inversiones, exportaciones, importaciones e incluso otros más subjetivos como la confianza empresarial. Sin embargo, esa recuperación indiscutiblemente se ha construido sobre sombras
porque reposa en el privilegio de unos pocos en detrimento de la gran mayoría. Se ha logrado favoreciendo a grupos, a intereses económicos que de por sí son poderosos, se han vuelto más y se les ha concedido cada vez más capacidad de decisión y mejores condiciones para seguir obteniendo beneficios. Vamos a ampliar este panorama. El sistema sanitario público no consigue cerrar las heridas que le ha dejado la crisis. La cifra del dinero que se invierte en él puede ser engañosa. Ya se han recuperado los niveles de inversión de antes de la crisis, más de 73 mil millones de euros al año, desde los 65 mil 749 en 2013, cuando tocó fondo. Pero, como sucede con las grandes variables macroeconómicas, esta recuperación aún no ha llegado al día a día del sistema. Indicadores como la lista de espera, el número de camas operativas, los ingresos hospitalarios por problemas de salud mental de la población y la percepción de los usuarios no llegan a los niveles de antes de la crisis. Los datos muestran que la sanidad suponía en 2008 el 6,1% del PIB, que en 2010 subió al 6,7% y que desde ahí ha bajado hasta el 6,26% en 2017. Curiosamente, el gasto por habitante ha variado menos en los años de la crisis, durante los que ha oscilado entre los 1.410 y los 1.577 euros de media que entre comunidades en un mismo año. En 2018, Cataluña presupuestó un poco menos de 1.200 euros, el País Vasco casi 1.700. Todo esto ha dado alas a la desregulación de los servicios sanitarios públicos, a favorecer a pseudomercados y o mercados internos, incentivando la presencia del sector privado dentro del Sistema Nacional de Salud, aunque sea a costes exorbitantes, recortando los presupuestos públicos para deteriorar la sanidad pública, estableciendo copagos y fomentando el aseguramiento privado. En fin, segmentando la asistencia sanitaria con un sector privado que atiende a las clases altas y medias altas y estableciendo una nueva beneficencia para los sectores de asalariados con menor poder adquisitivo, parados y pensionistas. Esto, según un informe de la Universidad Internacional de Valencia, ha provocado también tres efectos a corto plazo: la emigración, el empobrecimiento y el desempleo. Un escenario que ha disparado las alarmas, incluso de los profesionales de la salud. En el 2013, la revista médica Lancet publicó un artículo firmado por decenas de médicos nacionales y extranjeros, alertando de la pérdida de la calidad sanitaria en España. Denunciaron que mientras una resolución de la ONU instaba a los gobiernos a acelerar el progreso hacia el acceso universal y asequible a servicios de salud de calidad, el gobierno español, pasando por alto el procedimiento parlamentario, promulgó un real decreto para limitar el acceso a los servicios gratuitos de salud, socavando así el principio de cobertura universal, favoreciendo la exclusión. 6 años más tarde, los recortes en la sanidad pública se siguen trasladando a una política restrictiva de personal, empeorando las condiciones de trabajo, produciendo aumentos de los horarios y disminuciones salariales, lo que ha llevado a que en muchos casos se produzca una disminución efectiva de la capacidad asistencial de los centros públicos, con menor número de camas para pacientes, consultas, quirófanos, personal de guardia, entre otros. Las listas de espera benefician a la sanidad privada y sabemos de casos de personas con muy pocos recursos que han pedido préstamos al banco para poderse operar, porque en la pública ha sido imposible, están desesperados ya. Porque la lista de espera, a medida que dejan pendiente las intervenciones quirúrgicas, hay gente que ha fallecido, por ejemplo en Vallebrón a 8 que están denunciados, y luego a la gente que tiene una lesión, pues se le incrementan los dolores y los daños, y cuando lo operan van peor que cuando lo dejaron lista de espera. Bueno, hay otro fenómeno que preocupa a la sociedad española y es el siguiente. Desde que el gobierno se intenta o intenta potenciar la idea de que el mercado es el mecanismo más eficiente de asignación de recursos en todos los órdenes de la sociedad. Tras los drásticos recortes en la sanidad pública ordenados por el PP en 2012, las pólizas de salud no han parado de crecer hasta llegar a los 11,5 millones de personas cubiertas en 2017. Un millón más, un 10% adicional desde el gran tijeretazo. Eso supone que 1 de cada 4 españoles acude a la sanidad privada amparándose en un seguro. Hoy, 1 de cada 5 hogares tiene un seguro sanitario, con un gasto medio de 1.186 euros anuales, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Estas pólizas tiraron del sector con un 5,6% de crecimiento. Parte de los suscriptores de esas pólizas han tenido malas experiencias en la sanidad pública. Durante los años en que se desplomó la inversión, a partir de 2012, bajó la satisfacción de los usuarios del gran paraguas público de cobertura sanitaria,
al tiempo que crecían las listas de espera. Crecen los asegurados y, en consecuencia, crece el negocio. Los ingresos, tanto las empresas sanitarias como las aseguradoras de salud, disfrutan del viento de cola y han ingresado un 16% más en los últimos 5 años. Las clínicas privadas ingresaron en 2016 6.175 millones de euros. En 2010 eran 890 millones menos, según la recopilación de datos del Observatorio Sectorial de BKD Informa. En 2017 facturaron 6.405 millones de euros, un 3,7% más que en el ejercicio anterior. En 2018, el monto llegó a los 8.520 millones, según afirman, por la ampliación y mejora de la oferta. El segmento que más aumentó fue el de convenios con compañías de seguros, tras superar los 4.000 millones, un dato que representa el 63% del volumen total. En la Fundación IDIS elevan este importe a 7.748 millones, un 4,1% más respecto a 2016. Le sigue la demanda pura, sin póliza ni seguridad social, y los conciertos públicos. En España hay 451 centros privados con 51.332 camas, lo que supone el 57% y el 33% del total del país, respectivamente, con más de 260.000 profesionales empleados, 50.000 de ellos médicos. Una oferta que se concentra en Cataluña, Madrid y Andalucía y que está controlada por 7 grandes grupos que representan el 73% del mercado: Quirón Salud, Vitas, HM Hospitales, Grupo HLA, Hospiten, Clínica de Navarra y Pascual. La Fundación IDIS, organización que aglutina el sector sanitario privado, considera que el papel creciente de sus empresas contribuye a la descarga y el ahorro del sistema público, ya que entienden que se liberan recursos porque los ciudadanos que cuentan con un seguro privado no consumen o consumen solo en parte los recursos públicos. La patronal de las aseguradoras, UNESPA, mantiene que el crecimiento de las pólizas se debe a que empresas y pymes las ofertan como un beneficio social, el más valorado por los empleados. Pero lo que no se dice es que las empresas desgravan los seguros que contratan para los trabajadores, con lo cual, entre todos los españoles, se financia el seguro privado. Con las contrataciones de pólizas, las empresas se deducen el 100% de lo aportado en el impuesto de sociedades. Tres indicadores petroleros importantes nos dicen que han registrado bajas los precios en las últimas sesiones. Vamos a ver, Brent de referencia en Europa ha perdido 0,23 centavos de dólar y se sitúa en 60,99 dólares por cada tonel. En el caso del Texas Intermedio de referencia en mercados de Nueva York, está en 53.82 dólares exactamente por cada barril. La pérdida en este caso es de 0.34. Y la cesta petrolera OPEP se sitúa en 61.19 dólares por cada barril. La pérdida o la baja es de 26 centavos de dólar. Y con estos referentes llegamos al final de nuestra emisión de Impacto Económico. Gracias como siempre por acompañarnos. Nos vemos en una próxima. Sigue en sintonía de Telesur. I'm an albatross.